Obviously, a huge, huge win for you tonight, a big result. I guess just give us the emotion right now of getting into the finals. Una victoria muy grande. Dame, háblanos de las emociones que estás sintiendo ahorita para ir al final. Primero que nada, buenas noches a todos, ¿no? Gracias por estar aquí. Una alegría muy buena, ¿no? Muy intensa, pero esto no acaba aquí. Hemos venido por el cinturón y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?, en noviembre. So thank you everyone first and foremost, and the story isn't over. It'll be over in November once, you know, I'm world champion. Very nice. Obviously a tough matchup just to get to the finals. I mean, how did things play out versus your expectations? ¿Cómo fue la pelea y con lo que te estabas esperando que iba a ir? Era una pelea que ya sabía que iba a ser así. Sabía que iba a ser una pelea intensa, como la que sucedió, como lo que acaba de pasar. Y bueno, sabemos que Bubo es un rival muy bueno, ¿no? Siempre dije que lo respeto mucho, pero es un rival que se cansa, es un rival que no tiene fondo. Cuando lo presiona se queda siempre. En todas sus peleas da a notar eso. So it was an intense fight. You know, Bubba, I have a lot of respect for him, but we all know that he doesn't have a gas tank, and I kind of exposed him there. If there is a drawback, obviously it's the missed weight. I guess you want to address that, and you know, will that positively impact the finals as well? Lo único malo de esta semana fue que no llegaste al peso. ¿Quieres decir algo de lo que pasó? Sí, me voy a disculparme, ¿no?, con mi rival, disculparme con la organización, con todo el mundo también. Es algo que se escapa de mis manos, ¿no? No tuve tiempo, en verdad, para cortar peso. Se escapa de mis manos y de la organización también, porque era un tema de vuelo. Mi vuelo, estuve 2 días varado en el aeropuerto y sin entrenar. Y no se puede hacer bien la dieta ahí, ¿no? Tuve solamente el miércoles para cortar todo el peso porque el jueves era el pesaje. So I'd like to apologize to Bubba, to the organization, and to, you know, all the fans. My flight was delayed on Monday, and there was delays on Tuesday, so really my weight cut started on Wednesday, and it came down to time being the main issue. Well, I know you're apologizing. In some way, did that impact the way you fought tonight, knowing that you did lose a point that you kind of needed to get a finish? I mean, did that impact at all the way you went in there tonight? ¿Y la regla de perder un punto de impacto como peleaste o ibas a pelear igual siempre? Iba a pelear igual siempre. Yo sabía que esa pelea no iba a llegar a decisión. Todas las peleas que agarro y tomo siempre entro así y voy a entrar siempre a acabarlas. Decisión no está en verdad en mi vocabulario. That was always the game plan. I was always going to go in there, be aggressive and get the finish. Going to a decision, like, or the word decision isn't in my vocabulary. All right, so last thing for me. It's been a pretty incredible run to get to the finals. So how excited are you about the matchup that you have in the finals to not only win $1 million, but to get a win back? Qué orgulloso estás de tener la revancha en el final contra Braga y agarrar esa victoria. Estoy muy contento, ¿no? Muy contento de pelear con Braga. Y como todos saben, cuando empezó el torneo peleé con él. Le dieron la decisión los jueces a él, ¿no?, por decisión dividida, pero siento que gané esa pelea. Todo el mundo me dice que gané esa pelea y a quien quiera que le preguntes va a decir que yo gané esa pelea y voy a demostrarlo en noviembre otra vez. So I'm really excited to face Braga again. As y'all know, we faced each other in Vegas in the first fight of the season. The judges gave him the win, but the fans and the whole world knows that I won that fight. ¿Te sentías en control durante toda tu pelea? Sí, definitivamente. Salí a presionar, era lo que iba a hacer, ¿no? Sabía que él iba a buscar los takedowns, esa es su especialidad de él, ¿no? La lucha, el grappling. Pero en Perú, ¿no?, tenemos la lucha libre hace muchos años. Mi academia es de la base de grappling. Tengo muy buenos compañeros de entrenamiento como Claudio Puelles, Enrique Barzola, mucha gente en Perú de muy alto nivel y lo acabo de demostrar ahora, ¿no? Bueno, tu energía se miraba que estaba bien enojado. No quisiste tocar guantes con él, ¿cómo se llama? ¿Es por lo que pasó con el peso? No tenía nada que ver con el peso, ¿no? Sí, estaba un poco incómodo, se podría decir, no molesto, un poco incómodo, porque me dijo para tocar los guantes antes de la pelea, pero es un rival que habla mucho de mí, hablaba muchas tonterías, y para que me venga a dar la mano el día de la pelea creo que no vale la pena, ¿no? Nos podemos dar la mano después, cuando acaba todo. Pero antes no. Con todo lo que dijo de ti, que te sintió temblar y todo, ¿cómo se siente satisfacción por una victoria así? Sí, definitivamente una satisfacción muy grande, ¿no?, para mí y para mi equipo, ¿no? Siempre me gusta que mi entrenador se sienta contento, ¿no?, porque él es más formado siempre desde niño, desde que empecé en este deporte, y todo se lo debo a él, ¿no?, a él y a mi familia. ¿Mensaje para Braga, para las finales? Sí, que se prepare muy fuerte, porque si la pelea para él, la primera fue intensa, esta va a ser un infierno. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el momento que sabías que estaba lastimado a Bubba y cómo se sintió, cómo avanzaste desde entonces? Sí, desde que empezó la pelea yo sabía que iba a llegar ese momento, esa oportunidad, fue por lo que trabajamos, ¿no?, todo el camp. Sabía que lo iba a llegar a tocar, ¿no? Tengo muy buen puño izquierdo,
Y nada, era mantener la calma, controlar las emociones, como siempre me dice mi entrenador, ¿no? Y buscar el momento exacto para acabar la pelea. ¿Y qué piensas de pelear en San Antonio, uno de los pocos lugares donde uno puede tener el apoyo hispano? ¿Te gustó pelear aquí? Sí, definitivamente, San Antonio es un lugar muy bonito, ¿no? Muy confortable, la ciudad es muy linda, la gente es muy chévere, muy bonita también. Es una experiencia muy buena, ¿no? Pues espero que a futuro vuelva a pelear aquí otra vez. ¿Y cómo vas a festejar la gran victoria de hoy? Ahora nada, acabando la rueda de prensa, un baño, me voy con mi equipo a comer algo y a descansar porque mañana tengo un vuelo para California a apoyar a mi compañero que pelea otra vez. Bueno, felicidades en tu venado hoy, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Hey Zeus, right here, man. So coming into this fight, I saw in the walkout, you really had this look in your eye that you were coming for the kill. Did the weight miss add fire that you needed to get the finish this fight against Bubba? Que cuando estabas caminando a la jaula tenías una vista muy intensa. ¿Fue porque no lograste hacer peso, que estabas con más energía? No por eso. Siempre es algo así. Mi pelea con Brennan salió igual. Lo tomo como un enfoque, ¿no? Como un enfoque que tengo, porque yo en mi vida cotidiana soy una persona muy, muy pasiva, muy tranquila, ¿no? Y tengo que activarme bien para salir a pelear intenso. I wouldn't say it was due to the weight miss. Every time I walk out, I'm always focused. I'm always very intense. In my day-to-day life, I'm pretty calm and collected, but when I'm going to fight, I'm very intense. I know you have like 29 fights. That's a lot of fights for someone that's 27 years old, and some people might not know you had a stint in the UFC as well. But how important is it for you to have that many fights, and how's that made you a better fighter? Que eres muy joven y tienes ya 29 peleas. ¿Y cómo te sientes de tener tantas peleas, pero ser tan joven? Ah, yo había perdido la cuenta de mi récord, pero bien, me siento contento, ¿no? Por lo que acaba de pasar, por el récord que tengo, es un récord muy bueno, ¿no? Y lo mejor de todo es que me estoy enfrentando a rivales de élite mundial, ¿no? Y les estoy ganando. Eso es lo que más me gusta. Estoy en la cima de mi carrera ahora. I don't even remember my own record. What I do know is I'm fighting like world class talent, and right now I'm entering the prime of my career, and always getting the best fights and putting out my best foot forward. And then last question, hey Zeus. So I don't know if you were aware, this fight against Bubba and the one against Lofnate, you were one of the biggest underdogs on the card for the betting odds. How does it feel knowing that you defied the odds and you're essentially proving everyone wrong? En esta pelea y también la de Brendan, las apuestas tenían que tú ibas a perder las dos peleas. ¿Cómo se siente de haber ganado las dos? Darma, nunca me fijo en las apuestas. Siempre estoy con mi equipo y con mi familia. Y si ellos confían en mí, yo estoy listo para entrar y ganar. So I never pay attention to the betting odds. What matters is, my team and my family and putting my best foot forward to get the win. Awesome. Thank you. Thank Did you. you so previous fights you had kind of like a different look, and I can relate. Was there a reason that you went shaved with a shaved head? Was there a specific reason that you went into this fight that way? En las peleas antes tenías un look diferente y esta pelea entraste sin pelo porque entraste así con la cabeza lavada. Más que todo por el tema del peso, ¿no? Estábamos con la hora, me faltaban 200 gramos y me tuve que afeitar la cabeza, ¿no? Para tratar de bajar todo lo que pude. Igual estuve muy cerca al peso, solo fueron 200 gramos, no es casi nada. It was due to the weight cut. When we were weight cutting, I needed to lose a few more grams, and we shaved the head, but still, even on the scale, it was about 200 grams off. Now, having missed weight coming in, there were similar questions to this. Did you walk in today almost with a "it's me against the world" kind of an approach? Because sometimes, obviously, a fighter misses weight, and there's like a feeling in the around the event. Did you walk in with that, or was that at this point after yesterday totally blocked out of your mind? Cuando no logras hacer el peso, cuando entraste a esta pelea, ¿tenías una mentalidad de yo contra el mundo o no estabas pensando mucho en todo eso? No, el tema del peso no es algo que me haya afectado mucho en verdad, porque como dije, ¿no? Desde un principio, yo siempre voy a salir a acabar las peleas. No me importa en verdad quién está al frente, voy a salir y voy a acabar, voy a tratar de noquearlo, finalizarlo en cualquier round que se dé la pelea. No, I didn't really give much thought to the weight cut. Once I'm, ready for the fight, I'm always just going in there to get the finish, or get, a knockout or any sort of finish, and get the victory. Jesús, what message did you send to Braga with your performance tonight? ¿Qué mensaje le mandaste a Braga con la victoria de hoy? Cuando nos vimos, no, le dije que es un rival que respeto mucho, ¿no? Y que lo mismo, que espero que entrene fuerte para la final porque va a ser una guerra, ¿no? Va a ser un infierno para él.
he's just an opponent that, you know, I have a lot of respect for, but I want him to, you know, put his best foot forward in training because, you know, on fight nights, I'm going to give him hell. Jesus, ¿qué le dices a la gente de Perú que está viendo y también a la juventud que quizás te admira y que quiere ser como tú, que están entrenando y que dedican su vida para lograr como estás ahorita? Primero que nada, que tienen que saber que es una carrera muy dura, ¿no? Si no estás dispuesto a sacrificar cosas, no vas a llegar a algo grande, en verdad, nunca, en este deporte. Es muy duro. Duro es poco, ¿no? No tengo una forma de explicar, ¿no? Las cosas que yo he dejado de hacer, las cosas que he pasado. Y tienes que tener de la mano a alguien siempre que te está apoyando, que está contigo al lado. En este caso, mi entrenador y mi padre, ¿no? Siempre están ahí conmigo. A veces caigo muy, muy abajo, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo. Así es esto, es como una montaña rusa. Simplemente hay que seguir y hay que seguir. Y si lo quieres de verdad, lo vas a lograr. Gracias.